1, 2, 3, perdón, perdón, perdón a todos, discúlpenme. Yo ya estaba saludando y no le cambié, discúlpenme. Un saludo a todos, disculpen, ya estamos aquí. Según yo le había movido ahí al... Sí, ya, disculpen, yo ya estaba, hable, hable como loco, ya lo saludé 3 veces a todos. Ya les di la bienvenida al compa que está en... que fue el primero, el que está en Mexicali, a Edgar, de 40 grados, y decía yo que era un infierno, a Roberto Ruiz, a Reynosa, a Jaguar, a Gavito, a Rebelión, y hasta por aquí había leído al compa de Tangancícuaro, que pues, es paisa, le dije, a Manuel Villegas, a Eddie, a Grancero, a Kim, a Roberto, a Juan Silva, a todos, a Pancho Gato, a todos ya los había saludado, y ya, resulta que no se escucha, y les estaba contando... Les decía, ¿qué onda, Tribulus? Que ya estaba yo por acá, en este canal, y les estaba contando ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? No habría querido decirlo para no exaltar a los que hicieron esta tontería. Porque, pues sabemos de dónde vino, ¿no? Obviamente. 2 días antes de la elección, el día 28, recuerdan ustedes que teníamos una transmisión justamente el día 30, en la que participaron, pues... Tania participó también Javier y participó la compa Melisa. Reynosa, saludos. Sí te saludé, Lorena. ¿Cómo no? Sí dije, hola, Lore. Pues, había saludado a todos, pero nadie me escuchaba. Pero bueno, 2 días antes de la elección, de repente me apareció un strike en YouTube. Por una tontería. Ay, de hecho no lo tengo aquí, pero... Y pensaba mostrarlo. No, no lo tengo aquí, le tomé captura y todo. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento a la salida del tercer debate donde una mujer le reclama al Bronco que... Pues que no le pagó. ¿Se acuerdan, no? Que la habían contratado para cubrir eventos de la esposa del Bronco, eventos de campaña, y que no le pagó, y ella le reclama, y después el Bronco le dice, pues has de ser peje zombie, algo así le dice, ¿no? Bueno, pues ese video, alguien me lo reportó como si tuviera contenido sexual, y a mí me saltó la notificación. Entonces, obviamente, al saber que pues que no, yo no sería, no subiría un video de ese tipo. Creo que cuido mucho lo que subo aquí. No subo contenidos que infringen las normas de la comunidad. Entonces reclamé. Tenía 7 días para que se corrigiera. Y fíjense, fue exactamente a los 7 días que ya me... Ayer en la noche ya...
ya sabía que yo podía transmitir aquí en el canal. Se tardó desafortunadamente una semana, pero pues obviamente gané la apelación. Pues parte de la, esto se va a ver, todo este sexenio va a ocurrir, ustedes lo van a notar. Ah, bueno, porque me salta también el reporte de quién lo hizo, ¿no? Y pues viendo el canal, un tal P, así su nombre es P. Pérez, P. Pérez, junto P. Pérez, doble P, P. Pérez Rojas, ese fue. Y metiéndome a su canal o a su espacio, pues me doy cuenta que le da me gusta a todos los videos de las porristas de YouTube. Entonces, pues sabemos de dónde vino el intento de que pues, nos calláramos cuando menos mientras la elección, ¿no? Esto es lo que vamos a vivir durante 6 años. Hoy estaba leyendo y con mucha razón alguien decía, de manera muy atinada, que antes la censura se aplicaba desde la presidencia y desde todas las instituciones públicas, incluso, pues todavía no acaba el sexenio, ¿no? Pero pues ya ahorita Peña Nieto es cero a la izquierda, ¿no? Y que ahora la censura, pues parece ser que la iban a aplicar todos los que no van a querer que se señale absolutamente nada del actual nuevo gobierno. De ahí va a venir la censura. Todos aquellos que clamaban por, ah, mi libertad de expresión, todos esos van a ser los que van a estar jode, jode, jode y jode. Pero bueno, ya estamos aquí. Y me dio una gran idea, esto lo voy a hacer a partir de ya. Voy a estar transmitiendo no sé cuántos días, pero a la semana, no lo sé, pues eso se me complica bastante. Pero lo que sí voy a hacer es transmitir un día aquí y uno allá. Uno aquí y uno allá, para que pues no haya pierde, pero además estamos preparando ya una plataforma distinta para no tener que depender de YouTube y la estamos preparando y pues obviamente si no estamos aquí y no estamos allá, porque no sabemos qué pueda pasar, vamos a tener nuestra propia plataforma, pero de eso pues ya les platico después. Hola, doctora, hola. Gaby, ¿qué onda, Rodrigo? Saludos a todos. Miren, entrando en tema, que creo que pues, vale la pena hacer la transmisión exclusivamente para esto. Ah, otra cosa, antes de empezar, ¿por qué puse hoy la canción prácticamente completa de que estamos utilizando en la introducción de las transmisiones? Porque me han estado pregunte y pregunte y pregunte que cómo se llama la canción y quién la canta y que la deje completa, me han dicho en los comentarios. Bueno, pues, ¿qué onda, Luding? Luding. La canción se llama ¿Y dónde estás? ¿Y dónde están? Perdón. Y la canta sub, así con B, y luego verso, junto, subverso. Ellos son los que cantan esta canción, es un grupo chileno, tiene muy buenas rolas, ahí se las recomiendo. Cristian Álvarez, saludos. Bueno, se preguntarán ahora sí, ¿por qué el título, no? Para los que están pendientes de, así es, compa Gavito, para los que están pendientes del espacio de los compas, se darán cuenta que pues ya hubo una respuesta sobre el circo que acabamos de vivir y la respuesta está plasmada allá en Enlace Zapatista, en un comunicado que es a la vez una convocatoria a un encuentro de redes, de todas las redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno en los caracoles zapatistas. Y pues obviamente con esto también el aniversario de los propios caracoles. Y está publicado ahí en Enlace Zapatista, la publicaron hace un rato, la convocatoria. Y la verdad es que no la he leído, leí bien, bien poquito. A ver si mis chiquillos me dejan verla toda, dice Gaby. Leí poquito, leí la primera parte y pues el tema del fútbol entra aquí, ¿no? Y viviéndose en este momento el mundial, pues a los compas les gusta el fútbol y pues hicieron un comunicado hablando de fútbol y
relacionándolo con lo que se acaba de vivir y pues hay que leerlo, lo voy a leer aquí con ustedes para enterarnos de qué va. Y pues bueno, déjenme, quién sabe, doctora, hoy al ratito, por eso les había dicho que iba a hacer transmisión al ratito, en 5 horas tengo que ir al médico de nuevo. No sé todavía nada, todavía no sé gran cosa, pero bueno, les comparto mi pantalla. Gracias por preguntar, doctora. Les comparto mi pantalla y vemos el comunicado. Es este. Vamos a leerlo despacito y ya después hacemos algún comentario en relación a lo que dice. Les digo que leí un poco, me quedé, creo que aquí. Sí, aquí me quedé. Pero bueno, vamos a leerlo todo. Convocatoria a un encuentro de redes de apoyo al CEIGE, al Comparte 2018, por la vida y la libertad, y al 15º aniversario de los caracoles zapatistas, píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. Una pregunta, ustedes saben, todos saben lo que son caracolitos, por si hay alguien que no sepa. Martillo Justiciero, Anclas Combatiente, Aris, buenas tardes, ya sé quién fue. Quien me bloqueó fue la persona de nombre Gabri, que porque según falté al respeto a Maye, cuando Maye ya empezaba a recordarme y no acosé a nadie. Yo no me di cuenta qué fue lo que pasó, pero pues bueno, ya estás desbloqueado. No me di cuenta, realmente no me di cuenta. Pero bueno, les pregunto, tengo capturas y te repito que aquí se viene a ligar ni a decir esas cosas. No me di cuenta de lo que pasó, pero pues bueno. ¿No saben lo que son los caracolitos? Es que, a ver, Martillo, aquí se trata. Lo que menos queremos es incomodar a las compañeras. Que algo así le dijiste y no, es que como dice Gabito, yo no me di cuenta, pero como dice Gabito, aquí no se viene a ligar, no se trata de eso. O sea, venimos a compartir y ya, ya cada quien es libre de hacer lo que se le dé su regalada gana, pero pues hay que respetar un poco también el espacio, ¿no? Pero bueno, ¿no saben qué son caracolitos, Roberto Ruiz? ¿No saben qué son? ¿Cómo les se los digo? Pintarle sus cremas a alguien. O sea, ¿cómo lo digo sin que se ofendan? Hacerle mocos. Así, esos son caracolitos. Cuando juntas las manos, ¿no? Las manos, los dedos, los encoges y las. ¡Tenga! Esos son caracolitos. Entonces, el comunicado, pues ustedes ya vieron, ¿no? Píntale caracolitos. Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. Dice el comunicado. Julio del 2018. A las y los individuos, individuas, grupos colectivos y organizaciones de las redes de apoyo al CIG, a la Sexta Nacional e Internacional. Considerando que, primero y único, la gran final. Llega usted al gran estadio, monumental, coloso, maravilla arquitectónica, el gigante de concreto. Calificativos parecidos se repiten en las voces de los locutores que, a pesar de las distintas realidades que describen, coinciden en resaltar la soberbia construcción. Acuérdense de algo, del coloso de Santa Úrsula, para que vayan más o menos armando esto. Para llegar a la grandiosa edificación, usted ha tenido que sortear escombros, cadáveres, suciedad. Cuentan quienes más años cuentan que no siempre fue así, que antes, en torno a la gran sede deportiva, se levantaban casas, barrios, comercios, edificios, ríos y arroyos de gente que uno esquivaba hasta casi toparse de narices con el gigantesco portón, que solo se abría cada tiempo y en cuyo dintel se leía: Bienvenido al Juego Supremo. Sí, bienvenido, en masculino. Como si lo que ocurriera dentro fuera cosa solo de varones. Como antes los sanitarios, las cantinas, la sección de máquinas y herramientas de las tiendas especializadas y, claro, el fútbol. Pero a vuelo de pájaro, la imagen vista bien podría ser un símil de un universo contrayéndose, dejando en su periferia muerte y destrucción. Sí,
como si el gran estadio fuera el hoyo negro que absorbe la vida a su alrededor y que, aún insaciable, eructa y defeca cuerpos sin vida, sangre, mierda. Desde cierta distancia se puede apreciar el inmueble en su totalidad, aunque ahora sus erróneas disposiciones arquitectónicas, sus fallas estructurales en cimientos y edificaciones, sus cambiantes decoraciones al gusto del equipo ganador en turno, aparecen cubiertas por una tramoya que abunda en llamados a la unidad, la fe, la esperanza y, claro, la claridad, la caridad, como si se ratificara así esa semejanza entre cultos religiosos, políticos y deportivos. Usted no sabe mucho de arquitectura, pero le molesta esa insistencia casi obscena en una escenografía que no coincide con la realidad. Colores y sonidos proclamando el fin de una era y el paso al mañana soñado, la tierra prometida, el reposo que ya ni la muerte promete, se dice usted mientras hace un recuento de sus cercanas personas desaparecidas, asesinadas, exportadas a otros infiernos, y cuyos nombres se diluyen en estadísticas y promesas de justicia y verdad. Como en la religión, la política y los deportes, hay especialistas. Y usted no sabe mucho de nada. Le marean los inciensos, salmos y alabanzas que pueblan esos mundos. Usted no se siente capaz de describir el edificio porque usted anda en otros mundos. Sus largos y tediosos caminos transcurren en lo que desde los soberbios palcos del gran estadio se podría llamar el subsuelo. Sí, la calle, el metro, el colectivo, el vehículo en abonos o pagado con cargo a otros abonos, una deuda siempre propuesta y siempre creciente, pospuesta y siempre creciente. El camino de terracería, las rutas de extravío que conducen a la milpa, a la escuela, al mercado, al tianguis, al trabajo, al jale, a la chinga. ¿Usted se inquieta? Sí, pero el optimismo de dentro del gran estadio es mayoritario, abrumador, avasallante y desborda hacia afuera. Como en esa canción que usted recuerda vagamente, el espectáculo que ya terminó unió al noble y al villano, al pobre y al gusano. En esos momentos la igualdad fue reina y señora, no importa que el silbatazo final haya vuelto a cada quien a su lugar. Basta del olvido de que cada uno es cada cual, de nuevo, y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas, se despertó el bien y el mal, la zorra pobre vuelve al portal, la zorra rica vuelve al rosal, y el avaro a las divisas. Y es que ahora le informan a usted ruidos e imágenes, el partido ha finalizado. La gran final tan esperada y temida concluyó y el equipo vencedor recibe, con falsa modestia, los clamores de los espectadores, el respetable público, dicen voceros y cronistas. Sí, así se refieren a quienes han participado activamente con gritos, porras, hurras, insultos y diatribas desde las gradas como espectadores a quienes solo en la gran final se les permite simular que están frente al balón y que su grito es el puntapié que dirige el esférico al fondo de las redes. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Muchas. ¿Vale la pena contarlas? Las derrotas reiteradas, la promesa que a la que sigue sí, que el árbitro, que el campo, que el clima, que la luz, que la alineación, que la estrategia y la táctica, que etcétera. Al menos la ilusión actual alivia esa historia de fracasos a la que luego se sumará la desilusión prevista. En las afueras del recinto, una mano maliciosa ha rayado en el soberbio muro que rodea el estadio una sentencia.
falta la realidad. Y no conforme con su herejía, la mano le ha agregado trazos y colores a las letras, tan variados y creativos que ya no parecen pintados. Ya no es un graffiti, sino una inscripción como grabada con cincel, manchando el concreto. Una huella indeleble en la apática superficie del muro. Y para colmo, el último trazo de la D final, ha abierto una grieta que se alarga hasta el basamento. Un cartel roto y descolorido, con la imagen de una feliz pareja heterosexual con un par de hijos, niño y niña, y con el encabezado de la familia feliz. Trata en vano de ocultar la hendidura que, tal vez por un efecto óptico, parece rasgar también la feliz imagen de la familia feliz. Pero ni el ruido interno que hace vibrar las paredes del estadio logra disimular la grieta. Dentro, aunque el partido ha terminado, la muchedumbre no abandona el estadio. Aunque no tardará mucho en que sea de nuevo expulsada de vuelta al Valle de Ruinas, la multitud embelesada se hace eco de sus propios gritos e intercambia anécdotas. ¿Quién gritó más fuerte? ¿Quién hizo la mejor burla? Se dice meme. ¿Quién divulgó la mentira más exitosa? El número de likes determina el grado de verdad. ¿Quién lo supo desde un principio? ¿Quién nunca dudó? En las tribunas, algunos, algunas, algunoas, intercambian análisis que, si viste que los contrarios cambiaron de camiseta en el medio tiempo y que ahora festejan la victoria quienes iniciaron el encuentro con el uniforme del equipo rival, que el árbitro, el siempre árbitro vendido, ahora sí cumplió, porque la victoria del equipo todo lo limpia y enaltece. Algunos, algunas, algunoas más escépticos ven con desconcierto que entre quienes celebran el triunfo están los jugadores que jugaron y juegan en equipos rivales. Tratan, pero no entienden. O sí entienden, pero no es hora de entender, sino de festejar. Para dejárselos claro, una pantalla gigante parpadea con la tonada visual de moda. Prohibido pensar. La noche ha puesto su llegada, piensa usted. Ha pospuesto su llegada, piensa usted. Pero se da cuenta de que son los reflectores y los fuegos de artificio los que simulan claridad. Permítanme. Es mi ceguera. Me quedé en claridad. Claro, una claridad selectiva, porque allá, en aquel rincón, unas gradas se han derrumbado y los equipos de rescate no acuden, ocupados como están en el festejo. La gente no se pregunta cuántos muertos, sino de cuál equipo eran seguidores. Más allá, en ese otro rincón oscuro, una mujer ha sido agredida, violada, secuestrada, asesinada, desaparecida. Pero vamos, es solo una mujer, o una anciana, o una joven, o una niña. Los medios, siempre en sintonía con los tiempos que corren, no preguntan el nombre de la víctima, sino si portaba su playera de tal o cual equipo. Pero no es tiempo de amarguras, sino de fiestas, de brindis, del fin de la historia, mi buen, del comienzo de un nuevo campeonato. Fuera, la oscuridad parece el colofón pictórico para la zona devastada. Sí, piensa usted, como un escenario de guerra. El barullo le reclama atención. Usted trata de tomar distancia para comprender el impacto de ese gran triunfo de su equipo favorito. ¿Era su equipo favorito? Ya no importa. El triunfador siempre fue y será el equipo favorito de las mayorías. Y claro, todos sabían que el triunfo era inevitable. Y en tribunas se suceden las explicaciones lógicas. Sí,
No era posible otro resultado, solo el de la copa embriagante coronando los colores del equipo favorito. Usted trata, sin conseguirlo, de hacer suyo el entusiasmo que inunda las tribunas, los palcos, y parece llegar hasta el punto más alto de la construcción, donde lo que se adivina es una lujosa habitación, refleja en sus vidrios polarizados las luces, los gritos y las imágenes. Usted recorre las tribunas con dificultad, la gente se abarrota en pasillos y escaleras. Busca usted algo o alguien que no lo haga sentir extraño. Camina como un extraterrestre o un viajero del tiempo que aterriza en un calendario y una geografía desconocidos. Se detiene un poco donde dos personas de edad miran con atención una especie de tablero. No, no se trata de ajedrez. Ahora que usted se ha acercado lo suficiente, ve que se trata de un rompecabezas con apenas algunas piezas engarzadas y sin la figura final siquiera esbozada. Una persona le está diciendo a la otra: bueno, no, no me parece que sea ficción. Después de todo, el pensamiento crítico debe partir de una hipótesis para, por alocada que parezca. Pero no debe abandonar el rigor para confortarla y verificar si procede, o hay que buscar otro punto de arranque. Y tomando una de las piezas del rompecabezas, esa persona la muestra y dice: por ejemplo, puede ser a veces que lo pequeño ayude a entender lo grande. Como si en esta pequeña parte pudiéramos adivinar o intuir la figura ya completada. Usted no escucha lo que sigue, porque los grupos vecinos gritan contra ese extraño par y acallan sus palabras. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Alguien le ha pasado un volante, desaparecida, se lee, y una imagen de una mujer cuya edad usted no puede determinar. Una anciana, una madura, una mujer madura, una joven, una niña. El viento le arrebata el volante y su vuelo se confunde con las serpentinas y el confeti que nublan la vista. Y hablando de niñas, una niña pequeña, de piel oscura, de ropas extrañas, de tan coloridas y adornadas, mira el estadio, las tribunas, las luces multicolores, las sonrisas de vencedores y vencidos, alegres las primeras, maliciosas las segundas. La niña tiene una duda. Se adivina en la expresión de su rostro, en su mirada inquieta. Usted se siente generoso. Al fin y al cabo, usted ha ganado. ¿Ha ganado? Bueno, no importa. Usted se siente generoso y solícito le pregunta a la niña qué busca. La niña responde: el balón. Y sin voltear a verlo a usted, sigue con su mirada barriendo la gran construcción. ¿El balón? Pregunta usted, como si la pregunta viniera de otro tiempo, de otro mundo. La niña suspira y añade: bueno, de ahí que tal vez lo entiende, lo tiene el dueño. ¿El dueño? Sí, el dueño del balón, y del estadio, y del trofeo, y de los equipos, y de todo esto, dice la niña mientras con sus manitas intenta abarcar la realidad concentrada en el gran estadio. Usted trata de encontrar las palabras para decirle a la niña que esas preguntas no vienen al caso o cosa, según. Pero entonces usted recuerda, o más bien, no recuerda haber visto el balón. En su mente le aparece una imagen borrosa. Cree que al inicio del partido, del esférico con sus gajos manchados por nuestros amables patrocinadores, ni siquiera en los goles anotados lo ubica. Pero ahí está la pantalla del marcador y la pantalla marca la realidad que importa. Tal ganó, tal perdió. Ningún marcador señala quién es el dueño, ni siquiera del marcador, mucho menos quién es el dueño del balón, de los equipos, de las tribunas, de las cámaras y micrófonos. Además, el marcador no es un marcador cualquiera. Es el más moderno que existe y costó una fortuna. Incluye el VAR,
para ayudar a sus empleados a sumar o restar puntos en la pantalla y para las repeticiones instantáneas o reiteradas de cuando juntos hicimos historia. Y el marcador no marca los goles, sino los gritos. Gana quien más grite. Entonces, ¿quién necesita el balón? Pero entonces, usted revisa sus recuerdos y nota algo extraño. Minutos antes del final del partido, la porra, la barra, la fanaticada del equipo contrario guardó silencio. Y los gritos de los seguidores del equipo, ahora triunfador, no tuvieron rival. Sí, fue extraña esa súbita retirada. Pero más extraño es que cuando en la pantalla del marcador no se reflejaban aún los resultados, ni siquiera los parciales, el equipo contrario volvió a la cancha solo para felicitar al triunfador, que todavía no era triunfador. En los altos y lujosos palcos del estadio estalló la algarabía y los colores de sus pendones eran ya los del equipo ganador. ¿A qué hora cambiaron de favorito? ¿Quién ganó realmente? Y sí, ¿quién es el dueño del balón? ¿Y por qué quiere saber quién es el dueño? Cuestiona usted a la niña, porque le parece que, no obstante sus dudas, es tiempo de silbatos y matracas y no de preguntas necias. Ah, porque ese no pierde. No importa qué equipo gane o pierda, el dueño siempre gana. Usted se incomoda con la duda que eso plantea y se incomoda más al ver a quien declaraban que el equipo ahora triunfador traería desgracias, celebrando un triunfo que apenas unas horas antes no era suyo. Porque no se ve que hayan perdido, más bien festejan como si el triunfo fuera suyo, como si dijeran, ganamos otra vez. Usted está a punto de decirle a la niña que deje la amargura en otro lado, que tal vez esté en sus días, o en la depre, o no entiende nada. Después de todo, es solo una niña. Pero en eso el respetable prorrumpe en un alarido. El equipo vencedor regresa a la cancha para agradecer al respetable su apoyo. La gente sigue en las tribunas y contempla, arrobada, a los modernos gladiadores que han vencido a las bestias. Un momento. ¿No son las bestias quienes ahora abrazan y festejan y cargan en hombros al equipo vencedor? Usted se ha quedado pensando en lo que dijo la niña. Y recuerda entonces, inquieto, que el equipo contrario, conocido por su rudeza, mañas y trampas, abandonó el partido justo antes de que sonara el silbatazo final. Sí, como si temiera que su inercia propia pudiera hacerlo triunfador, con trampa, claro. Y para evitarlo, se retira completamente. Y con él desaparecieron sus porras, sus fanáticos, sus, ahora usted lo recuerda, contados banderines y banderas. La algarabía sigue. Al parecer en tribunas, no importa el absurdo que transcurre en el centro del campo, donde el podium espera la premiación final. Usted se hace eco de la pregunta de la niña y con timidez cuestiona a su vez, ¿quién es el dueño del balón? Pero el grito masivo se traga su pregunta y nadie le escucha. La niña le toma de la mano y le dice, vámonos, tenemos que salir. ¿Por qué? Pregunta usted. Y la niña, señalando la base de la gran edificación, responde, se va a caer. Pero nadie parece darse cuenta. Un momento. ¿Nadie? ¿Continuará? En base a lo anteriormente expuesto, qué chulo estuvo. En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Sexta del EZLN invita a las y los individuos, individuas, grupos, colectivos y organizaciones que apoyaron y apoyan al CIG, y claro, que todavía piensan que los cambios que importan
nunca vienen de arriba, sino de abajo, además de que no hayan mandado su cartita de adhesiones y peticiones al capataz futuro, aún encuentro de redes de apoyo del Consejo Indígena de Gobierno, con la siguiente propuesta de temario: valoraciones del proceso de apoyo al CIG y su vocera Marichuy y de la situación según la perspectiva de cada grupo colectivo y organización, propuestas de pasos a seguir, propuestas para regresar a consultar con sus grupos, colectivos, organizaciones, lo ahí planteado. Llegada y registro, jueves 2 de agosto de 2018. Registro y actividades los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto. Para registrarse como participante en el encuentro de redes, la dirección es encuentroredes@enlacezapatista.org.mx. También las comunidades indígenas zapatistas invitan a quienes tienen el arte como vocación y anhelo al Comparte por la Vida y la Libertad. Píntale caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. Del 6 al 9 de agosto del 2018, llegada y registro cuando puedan, del 6 al 9 de agosto. Clausura el día 9, 15 aniversario del nacimiento de los caracoles zapatistas. El programa será quienes se apunten, será según quienes se apunten, pero seguro ahí estarán musiqueros y musiqueras, teatreros y teatreras, bailadores y bailadoras, pintores y pintoras, escultores y escultoras, declamadores y declamadoras, etcéteros y etcéteras de las comunidades zapatistas en resistencia y rebeldía. Para registrarse como participante y o asistente, la dirección es asistecomparte2018@enlacezapatista.org.mx. Participacomparte2018@enlacezapatista.org.mx. Todo en el Caracol de Morelia, donde fue el encuentro de mujeres que luchan en la zona Xochoc, tierra zapatista en resistencia y rebeldía. Mucho ojo, traigan su vaso, plato y cuchara, porque las mujeres que luchan ya aconsejaron de no usar desechables que contaminan, además de que dejan un tiradero. No sobra si trae un focador o lámpara de mano, lo que sea para poner entre el digno suelo y su muy digno cuerpo o casa de campaña, su impermeable o nylon o equivalente por si llueve, sus medicinas y comida especial si las requiere y cualquier otra cosa que luego le vaya a faltar, y cuando nos deje sus críticas, nosotros y nosotras podamos responder, les avisamos antes. Para las personas ya de edad de juicio, como decimos acá, veremos de en lo posible darles alojamiento en alguna parte especial. Nota: sí se permitirá el acceso a varones y a otras minorías por la Comisión Sexta del EZLN, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano, México, 4 de julio del 2018. Posdata, muy importante. No, nosotros zapatistas, no nos sumamos a la campaña por el bien de todos, primero los huesos. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Ergo, bueno, ese es el comunicado, muy chulo. Me enteré de él porque lo publicó en su cuenta de Twitter Julio Hernández, y le puse yo ahí algo así como lo esperaba o ¡ay, qué bueno, ya lo esperaba! Y con lo de caracolitos ya me imagino de qué trata, y pues bueno, no me desilusionó. Este es el comunicado.
Supongo que va a haber segunda parte porque aquí le ponen continuará. Entonces, pues seguramente va a haber segunda parte. Me gusta, ¿no? El final. ¿Quién es el dueño del balón? Pero el grito masivo se traga su pregunta y nadie la escucha. La niña le toma de la mano y le dice, vámonos, tenemos que salir. ¿Por qué? Pregunta usted. Y la niña, señalando la base de la gran edificación, responde, se va a caer. Pero nadie parece darse cuenta. Un momento. ¿Nadie? La niña, pues suponemos que es defensa zapatista, indudablemente. Bueno, pues de esto va el comunicado de los compas publicado el día de ayer. Para responder un poco la perspectiva que ellos tienen en relación al proceso electoral, al circo electoral que se acaba de vivir. Y pues es algo que se tendría que estar pensando en todos lados, pero la verdad es que ante tanta algarabía y ante tanto amor que se respira ahora, eso de amor entre comillas, la verdad es que lo que hemos escuchado en los últimos días, pues es más de lo mismo. Ahora, obviamente, con burlas de los que ganaron sobre los que perdieron. Y aquí sí les pido yo algo, ¿no? No podemos ni siquiera acercarnos a pensar que nosotros perdimos. Nosotros, me refiero a ustedes, a nosotras y nosotros, que no participamos del circo. No. Los que no participamos no perdimos. O sea, los que no participamos de la manera en que el sistema te dice que tienes que participar, ustedes saben, el papelito en la red, digo, en la red, en la urna, el apoyo incondicional y el compartir las propuestas de cada uno de los candidatos, el sumarnos a las campañas en Twitter de Yo con Mid o México Chingón. O las de Anaya o las de el PG de Te AMLO México y jaladas de ese tipo, ¿no? Entonces, si no participamos nosotros en ese circo, el que no participa no pierde, ¿eh? Habría que preguntarse en este momento si todos los demás que participaron y se sienten perdedores se sienten igual que nosotros. Y si todos los que participaron y se sienten ganadores, cuando acabe la euforia se van a sentir igual que nosotros, porque lo que está ahí es el México real, ¿eh? El México de hoy asesinando a 6 personas en Colima, ¿no? El de las desapariciones, el de los muertos por montones, el de los feminicidios, el México de todos los días, el de las balaceras ayer en Tamaulipas, el de Jalisco con 4.3 muertos en lo que va del año todos los días. Entonces el México real sigue ahí, ¿no? Ahí está. Nosotros no participamos de la farsa. Y es muy interesante, ¿no? Esta analogía que se hace entre el fútbol y lo que está ocurriendo, porque efectivamente se pone a la gente a jugar un partido, hay varios equipos, ¿no? Son como las retas de cuando éramos chavitos y jugábamos fútbol. Gol reta, ¿no? O reta gol, ya ni me acuerdo cómo se decía. Y pues ahí están, todos juegue y juegue fútbol, todos jugábamos, todos, todos, todos. Estábamos más emocionados cuando, fíjense, cuando alguien le gritaba pues entre los grupos de amigos siempre había no sé, el chimuelo, el pelón, el negro, el gordo,
todos esos, y le gritaba, pongan ustedes que el Chimuelo era el dueño del balón, y le gritaba la mamá desde la esquina, Pablo, si no te metes ahorita te voy a agarrar a chanclazos. Y entonces llegaba Pablo y decía, ya me voy, me habla mi jefa, y agarraba el balón y se lo llevaba, y nos quedábamos todos como pendejos viéndonos unos a otros. Y había unos que estaban ahí festejando, ¿no? Ah, nosotros ganamos 2 juegos, ustedes no ganaron ni uno. No, pero es que ustedes ganaron, me cometieron foul, había falta en el área y nadie la marcó. Y ahí está, ¿no? Y nos quedábamos como pendejos ahí platicando, ya, pues no sé, analizando lo que había dejado toda la tarde de juegos, pero pues ya no teníamos el balón. Ya no teníamos el balón y ahí seguíamos, ¿no? Ahí seguíamos. Se llevaron el balón y nosotros seguíamos hablando de fútbol. Y el Chimuelo salía pues cada 6 días a jugar, entonces como estábamos todos jodidos y no teníamos balón, pues nada más salíamos a jugar pues cada 6 días. Cada 6 días, y los restantes 5 días, pues nos las pasábamos platicando el primer día del juego de ayer, el segundo día menos del juego de ayer, el tercer día pues ya estábamos ansiosos por jugar otra vez, porque pues ahora sí íbamos a meter gol, ya el cuarto día pues ya ni dormíamos de la emoción, el quinto día pues ya teníamos hasta preparados los tenis abajo de la cama, para que al sexto día llegáramos otra vez a jugar, porque el sexto día era cuando llegaban con el balón. Qué chingón, ¿no? Qué chingona analogía hicieron. Es una chulada lo que escribieron. Es una chulada. En serio que sí. De esto se trata todo. Hasta que llegue el dueño del balón y nos deja como pendejos, ¿no? Ay, 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 Sanpeje, saludos, Adriana, saludos, Alberto Martí, saludos. Pues ha sido más claro. He estado viendo, y supongo que ustedes también, cómo, pues cómo están en la nube, ¿no? ¿Cómo quieren estar en la nube? Hola, Nuria. Todos, pese a que ya salieron por ahí a relucir 2 o 3 cosas que seguramente no van a ocurrir, ¿no? O sea, ya nos quedó claro que, por ejemplo, en el tema de las gasolinas, según el secretario, ayer pensaba que era subsecretario, lo que pasa es que se había pronunciado el PG antes por otra persona, ¿se acuerdan? Vasconcelos. Ahora resulta que no, que Ursúa va a ser el secretario de Hacienda. Bueno, pues él salió el día de ayer a decir que, pues que las gasolinas se van a mantener igual como con Peña, ¿no? Igual. Y pues ya toda la gente justificando, ¿no? Encontrando justificaciones, los pro López Obradoristas diciendo, es que él no dijo, o sea, él no dijo que... pues que fueran a bajar las gasolinas, nada más dijo que iba a mantener el precio, cosa que no es verdad, ya demostramos que no, y jamás dijo que no iban a subir, no, sí dijo que no iban a subir y que no iban, además de decir que no iban a subir, dijo que no iban a subir e iban a bajar. Pues ya salió el secretario de Hacienda, el futuro gobierno, a decir, pues va a ser igual que con Peña, igual así como está ahorita con el gobierno de Peña Nieto, igualito. Hola, Maite Corpi. Y todos, hola, la chida Chío, que siempre saluda con su manita arriba, la chida Chío. Entonces ya está, ¿no? Bien planteado eso, y ya también está el otro tema del aeropuerto, que ya quedamos que va a ser privado, cuando en un principio dijo que no se iba siquiera a construir en el lugar donde ya están las obras tan avanzadas. 2, y pues
lo que se vaya acumulando esta semana, ¿no? Ya nombró a quien será su secretario de Relaciones Exteriores, ya las redes sociales se están pronunciando por el 2024, ya candidatean cuando menos a tres personas, fíjense, candidatean a la tía Tatis, candidatean a la tía Tali, o sea, Citlali, alias Aka J. Cole, candidatean también a Marcelo, al carnal Marcelo, y hay uno que otro que candidatea a uno de los hijos de López Obrador, nada más para que vean cómo efectivamente Morena sí es un negocio de familia, ¿no? O sea, hablar de que el hijo mayor de López Obrador puede sucederlo en la próxima elección es exactamente hablar de lo mismo que está ocurriendo en Puebla con el fraude del delincuente Rafael Moreno Valle para imponer a su esposa, pero cuando lo hacemos nosotros, está bien, cuando lo hacen aquellos, se ve bien feo, ¿no? Y ahí están quejándose y les dices, no manches, lo de Puebla, sí, desgraciados, fraude, Rafael Moreno Valle, ¿no? Y se llena la casa de gobierno en Puebla de gente manifestándose, protestando con todo derecho contra el fraude. Y de repente te encuentras otro que dice, no, pues estaría bien que el hijo de López Obrador fuera. Y dices, a ver, espérenme, espérenme, en serio. Están diciendo que quieren pues como una línea sanguínea, como de monarquía, como lo que pasa en España, en Bélgica, en Holanda, en Reino Unido, la sucesión al trono, eso quieren. Bueno, si lo quieren ustedes, ¿por qué entonces critican lo que quiere el delincuente Rafael Moreno Valle? Ah, porque ellos son del PAN. Y ellos lo hacen por ambición. Nosotros nomás por darle continuidad al proyecto de nación. O sea, es diferente. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Así es que, Maite, no vayas a decir que es lo mismo, Maite. Tienes ex Así, estrictamente prohibido decir que es lo mismo la sucesión al trono de, ¿cómo se llama el hijo mayor del PG? No me acuerdo cómo se llama el baboso ese, pero bueno, él no es lo mismo que la sucesión al trono que se está fraguando y que todavía no logra descifrar cómo hacerle el Tribunal Electoral en Puebla. No es igual. Saludos, José Luis. Así es que no vengan aquí con ese cuento. Adriana América. Y Adriana América, no vengas con ese cuento, ¿eh? Por favor, que no es lo mismo. Ellos son malos, nosotros somos buenos. ¿Ok? Estrictamente prohibido. José Luis, saludos desde Ranch City. Miren, hay una cosa bien importante. Hay que reconocer que Morena arrasó en todo el país, ¿eh? Creo que nada más perdieron un estado, ¿no? Creo que Yucatán fue el único que perdieron, ni sé, ni he visto. Arrasó, o sea, fue apabullante. Ganaron todo de todo. Te AMLO, no, ¿cómo que te AMLO, Aris? No. Oigan, yo les iba a preguntar, desde hace mucho tiempo no veo a Ivory. ¿Qué ha pasado con Ivory? ¿Saben algo de ella? También de la pibita. Bueno, ella se había quedado sin internet, Nabuca, pero de Ivory, ¿ustedes saben algo? Hola, Yuawi. Margot, saludos, dice. ¿Creen que la siguiente bocanada de aire para el sistema sea desaparecer el logo del PRI para crear otro partido surgido de las cenizas, ahora que se desacredite ante todos Morena? Puede ser, fíjate que esa posibilidad, yo me acuerdo que ya se hablaba de ella, Margot, después de 1998, ya se hablaba de eso, que iban a cambiarle el nombre al partido. Puede ser que lo hagan, no, no sé. Puede ser, no, no lo sé. Dice, ¿qué onda, Abel Ponce? Saludos. Ya no digas Aris de esos peje zombies. Es lo que me preguntó Aris. No, eso. Lo que me preguntó Aris, también la compañera Teté. A Teté sí la veo en Twitter, por ahí anda Teté compartiendo sus fotos de perritos, que tiene ella, pues algo así como
un centro de rescate de animales y ahí anda compartiendo perritos para que los adopten. Dice, pero si ahí están los números de las votaciones, fue contundentes, ¿por qué decir que el INE comete fraudes? Pues no comete fraudes el INE, ay, el árbitro es bueno, ¿no? Buenísimo, Juan Silva en Guanajuato, saludos. La chida Chío, también tiene estrictamente prohibido la chida Chío decir que hubo trampa en esto, ¿eh? Prohibido. ¿Qué onda, Draco? Saludos. No, no creo que, pues no creo que la situación vaya a cambiar todavía por mucho tiempo. Es como, pues esta etapa del enamoramiento, ¿no? Ahorita está el romance después de la boda, ya se casaron y pues va a durar bastantes días hasta que pues, se den cuenta que, pues, que no era el personaje en cuestión, el hombre o la personaja o la mujer ideal que tenía sus defectotes y van a empezar a salir. Y todo eso, pues, que se estuvo señalando poco a poco va a caer por su propio peso. Hay un artículo hoy en la jornada, una nota de opinión, que habla precisamente de esto, ¿no? También de lo que había escrito por allá Javier Hernández. La corrupción es inherente al sistema capitalista. Y mientras no se cambie el modelo económico del país, va a haber corrupción, va a seguir habiendo corrupción y cada vez, ahora, va a ser más complicado de poder hacer presión cuando ocurran estos actos, porque ahora van a tener en favor los del gobierno el apoyo de un sector muy grande de la población. Peña no lo tuvo, ¿eh? Peña no tuvo eso. Peña, desde el primer día se le reprochó absolutamente todo. Ahora los seguidores de López Obrador dicen, pero es que hay que darle chance, todavía ni gobierna. A Peña lo trajimos, como dicen en mi pueblo, a pan y ya saben, ¿no? Desde el primer día, desde que ocurrió la imposición y la elección fraudulenta del 1 de julio, también fue, ¿no? Me parece, 2 de julio, ni sé, del 2012. Desde ese día lo trajimos igual. Además, hay otro suceso muy curioso, ¿no? Ahora dicen, ay, todavía ni empiezan a trabajar y ya los están criticando. Espérate, pues López Obrador quiso nombrar a su gabinete desde el principio, ¿no? Ya está hablando de gabinete, eso no ocurría antes. O sea, las críticas al gabinete llegaban después del 1 de diciembre, pero si López Obrador quiso dar a conocer su gabinete desde el principio, pues indudablemente ya se puede empezar a señalar quién es tal o cual. Pues hablan ahora los que antes criticaban, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Oh, ya regresaron los buenos de la UNAM al gobierno. Gente egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya no están los itamitas, oh, eso es una bendición, pero no hablan de que junto a estos también regresaron los sedillistas. De eso no dice nada, nosotros tenemos que decirlo, aunque no les guste escucharlo, eso ya es problema de cada quien. Esta parte de la reconciliación y la república amorosa que tenemos que vivir todos por el bien de México, por la unidad. Hoy vimos, por ejemplo, a Tatiana, a la tía Tatis, perdón, perdón, disculpen, ustedes soy un irrespetuoso, a la tía Tatis, la vimos en Televisca, ¿no? Diciendo que pues ellos tenían que ser humildes en la victoria y que tenían que empezar a utilizar palabras de unidad y que el cambio esté en uno mismo y que para lograr la paz primero necesito estar en paz yo mismo, jaladas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues hay que hacerle caso a la tía Tatis. Tenemos que estar en paz. Sea, si ves salir en televisión, no sé, a Esteban Moctezuma, tienes que verlo como el secretario de Educación para estar en paz, porque se requiere unidad y paz, ¿ok? Entonces, no tienes que verlo como el estratega de la lucha de contrainsurgencia en los territorios zapatistas, en los años del delincuente Zedillo, ni el que planeó el ataque a los territorios zapatistas y la emboscada, ¿no? No, así no tienes que verlo. Tienes que verlo como el secretario de Educación, ¿ok?
¿Estamos de acuerdo? Bueno, está muy bien. Otra cosa también muy importante, a los que dicen que ganaron el partido, ajá, ganaron el partido, sí pues, les decimos que no han ganado nada. O sea, lo único que hicieron fue, como dice el comunicado, pues creer que ganaron algo cuando el contendiente dejó de jugar a los 20 minutos finales del encuentro, ¿no? Y así cualquiera gana. Imagínense un estadio de fútbol. Híjole, los dos, Yuawi. Imagínense un estadio de fútbol, está jugando Chivas América y está ganando Chivas con 1-0. Ok, pero 20 minutos antes de que se acabe el juego, los del América se sientan en el pasto, que pueden hacerlo, pues no está impedido de hacerlo nadie, se sientan. Entonces, pues los de las Chivas, pues juegan solitos y meten muchos goles, y pues terminan goleando a los del América. ¡Wow! ¡Vive el triunfo! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡A la viva, a la bao! ¡A la bien bomba! Y ya, ok, así más o menos fue, pero pues no puedes señalarlo, no debes decirlo, porque se trata de festejar al triunfador. Punto final. No se asusten, compas, de todo lo que va a venir. Esto así es. Los del PRI, pues nunca fueron, los votantes del PRI nunca fueron tan escandalosos en las porras como los votantes de la secta, ¿no? Esos no, esos son diferentes. Pues ahora vamos a escuchar porras durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. No se preocupen por eso, es normal. Ya cuando empiecen a ver que la tortilla no baja, cuando empiecen a ver que sigue habiendo muertos, cuando todo eso. Fíjense hoy, por ejemplo, el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia le hace un llamado a López Obrador a reunirse en septiembre, el 17 de septiembre, y lo hace a través de una carta pública, para que se discuta, porque él se comprometió a discutir la forma, pues, de pacificar el país, ¿no? Él lo dijo. Esa no fue una ocurrencia de nadie más que de él. Y ya hay gente que dice que ¿por qué López Obrador tiene que hacerle caso a Sicilia? Eso dicen. ¿Por qué tiene que hacerle caso a Sicilia? Pues nomás porque es presidente o va a ser presidente de México, ¿no? Y porque yo creo que Javier Sicilia es mexicano, a menos que sea de Bermudas o algo así, ¿no? Entonces tiene a fuerza que hacerle caso, no es que quiera. Esa fuerza. Está obligado. Ya veremos. Moctezuma Barragán será mi nuevo jefe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Pues sí, Yuawi. Los seguidores de AMLO siempre justificarán todo, como lo han hecho con los casos de corrupción de Morena. Pues sí. Hoy escuché en YouTube que el PRI se va a poner otro nombre aparte de Morena. Sí, es lo que están comentando. Puede ser eso, puede ser la chida chío. Saludos, Eaglison 45. Eagleson, Eagleson 45, zona de Águilas 45. Yuawi, bueno, dice estos cabrones, los peligreses del Santo Viejo, se llevan todos los mismos partidos con antecedentes tan siniestros. Tinieblas habla de cosas interesantes. ¿Quién es Tinieblas? No sé quién es Tinieblas. Ya nomás que nombre se pone Elber, Martillo Justiciero. Casisi dice, y no se les olvide bajarle dos rayitas a las bromas contra el peje. ¿Quién dijo eso, Casisi? No entiendo quién. ¿Quién lo dijo? Porque, puta, no le bajamos a las bromas contra el títer en todo. O sea, aparte de que hay que agradecerle mucho al delincuente Peña Nieto, que de verdad es un estuche de monerías. Nos dio para hacer memes todo un sexenio. Eso dijo Tatiana.
que le bajemos dos rayitas a las bromas del peje, pues hay que subirle otras dos. O sea, ¿por qué tenemos que hacerle caso a la tía Tatis? Pues, ¿quién es ella o qué? ¿Tiene algún cargo de elección popular? ¿Tiene algún mandato del pueblo? ¿El pueblo le otorgó algún puesto para que, o sea, ella es representación de alguien de nosotros? No, ni de ellos. Entonces la tía Tatis que se vaya al carajo, así de fácil, ¿no? Es como si llegara la señora de la esquina de la tienda y viniera a tratar de decirme que arregle mi recámara. Chingay, ¿por qué? No, pues es que mi esposo es el presidente de la colonia, a mí me vale, ¿no? O sea, ese es muy tu problema. Está loca. La tía Tatis, hay que subirle dos rayitas. Cuando diga que le bajes dos, pues súbele dos. ¡Qué barbaridad! El PRI se va a poner RIP. Juan Ájera, López Obrador anuncia que invitará a Trump. Sí, lo vi, que va a invitar a Trump. Dice Elber que él votará por Tatiana. Pues yo no sé qué. A ver, es que es una tontería lo que dice el del nombre este, que es bastante, se pasó así como, el tal Elber se pasó como, más o menos como 3 meses, diciendo, no mames, me voy a hacer una cuenta para Google. Joder, su pinche madre, qué nombre me pongo, uno inolvidable, uno, un hombre así, joder, la chingada, y consultó libros, leyó, se leyó la Ilíada y la Odisea, y el de Camerón de Boccaccio, y leyó, y estuvo, joder, su pinche madre. No, no, ya sé, me voy a poner Elber Galarga. Joder, le pensó, craneó mucho. Ya cuando lo vio plasmado, hizo la cuenta, dijo, no, ma, no, es que me saqué un 10. Me saqué un 10, qué nombre me puse, maldita sea. Me lo van a querer copiar, hijo, lo voy a patentar. Mañana voy a patentes y registros. Ve nada más. Eres, puta, le craneas bastante, cabrón. Dice Elber que va a votar, fíjense nada más, qué estupidez, ¿no? Que él va a votar por la tía Tatis. Yo no sé qué mérito tenga la tía Tatis. ¿Qué ha hecho bien? Nada. O sea, ir a platós de televisión durante estos meses y ya. Tiene trayectoria dentro de la administración pública, ha hecho algo, tú sabes, no, ¿sabes cuál es su único mérito? Tener un chingo de dinero. Ese es su único mérito. Vivir en uno de los, en el barrio más rico de América Latina. Tener billete para aventar para arriba, pues por eso es brazo derecho del peje, no seas bruto. O sea, hay gente más inteligente que ella, mucho más, pero es pobre. Nada más eso. Entonces es un único mérito. Si tú crees que ese es el mérito suficiente para votar por ella, pues ve y vota. Corre. Está bien. Total. Y luego vas a votar por el hijo de López Obrador. Hijo de la madre. ¿Cuál es el mérito del hijo de López Obrador? No trabaja. ¿Ha hecho algo en la administración pública, algún bien? No ha hecho nada. Nada. Bueno, yo creo hasta ni se baña. ¿Qué no lo ves cómo anda todo zarrapastroso? Pobre, o sea, ¿qué ha hecho? Nada. Me dijeras tú, no, tiene un trabajo dentro de las bases sociales del país, él ha organizado grupos. Nada, güey, nada, no he hecho nada. Nada, es como Felipe de Borbón. ¿Qué había hecho Felipe de Borbón antes de que lo nombraran rey? Nada. No ha hecho nada. Fíjate, el padre no hacía nada, porque el rey es una caricatura. Y el hijo menos. Sin embargo, pues ahí está, en la línea de sucesión y es rey. Nada. Nada. Y hablas de no ser discriminador. Te fijas en el aspecto de la gente. Qué mal. Oye, cabrón, todo zarrapastroso. ¿A poco no lo ves tú así? ¿De verdad? ¿Tú lo has escuchado hablar? ¿De verdad lo has escuchado hablar, decir algo?
no sé, un discurso así, nada, güey. Es un nini. Es eso, los hijos de López Obrador son ninis. Esos son. Entonces imagínense, el peje en la presidencia, luego la tía Tatis, y luego el hijo de López Obrador. No, una cosa. Una cosa, no, una. Uf. Y miren, y salen con el aquellos más. Ya salió Elber, el que pensó 3 meses cómo ponerse su nombre en Google. ¿Y qué ha hecho Mid, aparte de robar? Pues aquí hemos señalado que es un delincuente, un criminal, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, que el otro sea malo no quiere decir que por añadidura este sea bueno. No sé si me explico. O sea, no sé si tenga algo que ver que por el hecho de que el delincuente Mid o el delincuente Anaya sean sátrapas, ya por eso tenemos que voltear a ver al hijo de López Obrador, que es un nini, y aplaudirle. Estás muy mal, Elber. Definitivamente. Definitivamente. Nada, no he hecho nada. Nada, o sea, es un nada. Nada, el güey, nada, nada, nada. No, es que son empresarios los hijos del peje, de estar sus empresas pa'l perro, porque es el que tiene tienda que la tienda, ¿no? O sea, nada. Ya llegué, Peje Lagartos dice. ¿Qué más dice Martillo? Solo repite lo que dice el jefe del cártel. ¿Qué más dice Francisco? ¿Para qué quieres políticos bien vestidos si son rateros? Yo no estoy pidiendo políticos bien vestidos, no seas tarado. O sea, es que su mundito es así, Elber. El mundo tuyo es así. Si yo digo que, fíjate nada más. Si yo digo que a los macacos, o que los macacos huelen feo, así yo digo. Tú dices, no manches, huelen peor los zorrillos. Sí, güey. O sea, sí huelen peor. Pero eso no quita que los macacos huelan feo, ¿eh? El macaco despide un aroma así como almizcle muy, muy fea. O sea, esa no se le va a quitar porque el zorrillo despida un aroma bastante apestoso, ¿no? Sí me explico. Ambos huelen feo. O sea, el aroma del apestoso del zorrillo no le quita lo apestoso al macaco. No sé si me entiendes. Pero estamos hablando del macaco. O sea, yo no estoy diciendo el macaco huele feo y el zorrillo no. Yo estoy diciendo el macaco huele feo. No estoy hablando del zorrillo. ¿Sí me explico? Son dos enunciados diferentes. Ahora, si quieres, armamos un párrafo, pero es cuestión de que me digas. Eso es lo que piden todos los pejes. Pues habla de los demás. Entonces tienes que hablar primero de los demás para que no se sientan ofendidos. Entonces ahora tenemos que empezar diciendo, el zorrillo huele feo. Repetirlo varias veces. El zorrillo huele feo. El zorrillo huele feo. Apesta, pinche zorrillo, huele feo. Mofetas les dicen acá. Apesta el zorrillo, una cosa apestosa el zorrillo. Y después decir, y el macaco también huele feo, porque si no se ofenden. O sea, si ¿sí te das cuenta del mundito dual que tienes, Elber? Si no estás conmigo, es porque estás con los otros, ese es tu pensamiento. Estás loco. Mira, lee la descripción que hay, qué bueno que está abierto aquí mi pantalla. La voy a poner para que veas, mira. Lee la descripción de nuestros, que está en todos los videos, dice. Personajes México, si estás viendo, ¿no? Es un espacio de información crítica y análisis de los sucesos que ocurren en México y el mundo. Checa bien este enunciado. Fíjate, bien, Elber. Nuestro canal no promueve a ningún político, partido o gobierno.
somos completamente apartidistas. ¿Sí me explico? O sea, ya por si lo del macaco no le entendías. Más o menos de eso se trata. Más o menos. Bueno. No te rías, Jorge, es lo del macaco y el zorrillo. El macaco huele feo. Nombre del macaco, nombre científico, macaca mulata, búsquelo, lo conozco de eso. Sí, se nota que tienes bastante juicio crítico, que ya estás proponiendo al hijo de López Obrador. Hombre, una cosa, una finísima, que López Obrador, hombre, ha hecho por el país, digo, el hijo de López Obrador, se llama, ¿cómo se llama el hijo mayor? Se me olvida, si alguien me dice. En fin, ese mono, no, hombre, ¿qué ha hecho? ¡Uta! Refundó la República el hijo de López Obrador, por eso sí merece ser candidato en 2024. ¡A su madre! ¡Ah! Una cosa fina, ¿no? En fin, todos los feligreses de López Obrador están bien muy cerrados de mente y todo lo que argumentan, uno de su papá Obrador sale con que era el menos peor o que el menos Obrador sí les avisa lo que va a hacer. Les miente, y ya lo vimos, les mintió ya. O sea, van tres promesas incumplidas en estos días. Tres. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber muchos cambios a partir de que ya fuera la elección? Porque ahora ya no tiene que rendirle cuentas a nadie. Es decir, ahora ya puede hacer cualquier cosa sin que le vaya a repercutir directamente en los votos. Ya. Ahora puede hacer cualquier cosa. Lo que sea. José Ramón, anda. Eso. Mira nomás, José Ramón, ¿cómo le vamos a poner al hijo de López Obrador? José Raco, ¿no? Ese ya es como, van a creer que estamos hablando de los deportes. José Ramito. Ramal, no sé, algo le buscaremos. El bebé. Monchito. Ándale, Yuahui, tú sí sabes. Va a ser Monchito. Monchito está más chido. Monchito, ándale, ese me gusta. Ándale, baba. Monchito 2024. Así hay que poner, se va a ver chido. Monchito, ¿qué dice? Lo veo desde, voté por el Anaya. Aguas Aries, no vaya a decir que ahora te pague el PAN. Ya ves que decían que antes se pagaba el PRI. Uf, ahora dicen que la embajada de Estados Unidos. Monchito 2024. Se ve bien chido. Hay que empezar a promoverlo, ¿no? Monchito 2024. Eso vamos a hacer, Monchito 2024. Una cosa fina. Que se ve así una... Sí da... Sí, se impacta, ¿no? Imagínenselo en espectaculares. Esos que ponen cuando vas por carretera, ¿no? Impresionante. Monchito 2024 y sujeta. ¡Hijo, una cosa! No, de un impacto. De un impacto visual que me cae de madre que vas por carretera, ves un espectacular así con la jeta de ese tipo y el Monchito 2024 y llegas a tu casa como que te sientes otra persona. Vivo, diferente, fuerte, grande, así, importante. Una cosa. Y eso se te queda en la mente 6 años y en 2024, que la elección va a ser en junio, por cierto, junio, ya no julio, vas y votas por Monchito, una cosa. A ti te paga el CNI, es parte de un proyecto de la CIA para apoderarse de México por medio de una guerrilla. Oh, de su chema. Mira, yo voto por Pepe Moncho 2024. Una cosa. Me paga el CNI, yo agüí, ¿eh? Y nomás, una cosa fina, güey. ¡Ay! 2024, a mí me paga el CNI. Ojalá, ojalá de veras. Así lo dijo el maestro Jalife. Jalife está loco, hombre. Se le van las cabras al pobre Vigilio también. Pero bueno, pues ya me voy, ya me divertí. La CIA no tendría por qué... Si tiene al títere del peje, pues sí. A mí me paga el Imperio Galáctico, pues sí.
Sí, así hay que promover, acuérdense, todos. Esa televisora hace 40, hace años que desapareció. CNI Canal 40. Ya anda, mira, CNI Canal 40. Entonces, acuérdense del hashtag que vamos a usar toda la campaña. Con mayúsculas para que se vea chido. Monchito 2024. Bien. ¡Oh, hijo! Eso se ve fino. No, no, no. No, no, no. Es una. De una belleza eso. Monchito 2024. Ay, ay, ay. Y luego va a ser más o menos así. Monchito Love 2024. Así. Oh, no, una cosa. Vean nomás. Una chulada. Monchito Love. Una cosa. Ay, Dios mío. Bueno, ya me voy, compas. Pásensela chido. Por ahí está el comunicado en el enlace zapatista para que lo lean con calma de nuevo y que lo compartan. Pues sí, te perdiste, Gaby. Y no te doy una nomás porque ándale, así va a ser su frase de campaña exactamente. Monchito Love 2024 y el eslogan. Y no te doy una nomás porque exactamente, exactamente. I love Monchito 2024, una cosa fina. ¿Eh? Ah, mira, ese está chido el que dice David Susilla. Yo era nini como tú, pero me rehabilité, así le ponen. A ver, esperen, ya nomás este y nos vamos. Esperen, esperen. Monchito Love 2024. Adelante. Yo fui Mini. No, con mayúsculas todo. Sí. Yo fui Mini. Pero este va separado. Yo fui mini. Sí, nomás. ¿Eh? Ya está. Ya está, ahora sí ya está. Ahora sí ya de veras ya está. Ya está. Todos saben que el EZLN es pagado desde Estados Unidos. No es cierto. Es pagado desde Israel. El Mossad le paga. No sabes eso. Es una historia buena esa. Es una historia, el Mossad le paga al EZLN, es más, los entrena ahí en la selva lacandona. ¿No sabías eso, Elbe? De dominio público, búscalo, por ahí anda. Ándale, el mojonchito. Ah, eso está muy bueno, Alberto. A ver, va a ser así entonces. Algo así. O conclamó. Con, luego así, con Chito 2024. Mira, se ve chido. Ojonchito. Una cosa fina. Bueno, son los ISIS de México, terroristas. Anda, cabrón. Una cosa finísima. Fuerte lo que dice Elber. El ISIS de México. Repetir ese tipo de tonterías, lo único que refleja es ignorancia, la verdad. Ay, los ignorantes, ya me voy, compas, ahora sí. Pásensela chido por acá. Adiós, chida, chido. Cada que digo chido, me acuerdo de ti. Adiós, chida, chido. Nos vemos por aquí el día de mañana. Ah, no, aquí no. Nos vemos en el otro canal. Para los que no entraron temprano, les digo. Vamos a transmitir un día aquí y un día allá, un día aquí y un día allá. ¿Sale? Entonces nos vemos en el otro canal el día de mañana. Saludos a todos. Adiós, adiós.